Bueno, buenos días, gracias por estar. Bueno, el motivo de esta conferencia es para comunicar a la comunidad, en nombre de la cooperadora, que tengo dos compañeras y el resto también en su casa, colaborando, la doctora y Mirna. El motivo es que, dada la situación que estamos viviendo, así como el año pasado, la comunidad colaboró para comprar los respiradores. Ahora vamos a pedirle otro sacrificio, otro pequeño sacrificio, para comprar los humidificadores y concentradores, doctora, concentradores de oxígeno, que es lo que está necesitando el hospital en estos momentos para los pacientes que están internados. Queríamos decirles que este año la cooperadora no ha salido con la rifa, dado la situación difícil que estamos viviendo, y nos estamos manejando con los bonos de los pacientes que colaboran en el hospital, a los cuales les queremos agradecer muchísimo. Y ahora vamos a salir con unos bonos que son de 100, 200, 300, 400 y 500 pesos, o lo que cada uno puede colaborar. Teníamos pensado establecer un gazebo en la plaza y después colocar algunas alcancías para que cada uno pueda colaborar en la medida que pueda. Después, que la doctora Mirna les diga la parte técnica de lo que queremos comprar, le vamos a informar lo que se recaudó el año pasado, en qué lo gastamos, y es lo que estamos comprando en estos momentos. Bueno, les dejo la palabra a la doctora. Buenos días a todos. Bueno, les queremos contar, un poco hemos adelantado en algunas de las conferencias que hemos dado últimamente. Saben que una de las grandes preocupaciones y ocupaciones es la provisión de oxígeno. Y la oxigenoterapia no solo para el paciente internado, sino para aquel paciente que de alguna manera queda con alguna secuela que requiere continuar oxigenoterapia domiciliaria. En la ciudad de Salto no existe un proveedor de oxígeno, no existe un proveedor de oxígeno medicinal, así que frecuentemente nos llaman y nos preguntan y nos consultan dónde puedo conseguir un tubo de oxígeno, y en realidad no se puede conseguir un tubo de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando tener? Uno de los aparatos de los cuales le habló Mirta son los concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno son un aparato que debe tener el tamaño de un cajón de esos de verdura, puesto así paraditos. Bueno, lo que hace el concentrador, obviamente se enchufa la corriente eléctrica, toma aire del ambiente y a través del paso, por ciertos filtros, lo que hace es concentrar el oxígeno del aire ambiente y proveerlo a través de una manguerita al paciente con distintos flujos. Hay distintas capacidades. Se puede entregar 5 litros por minuto y hay algunos que son un poco más grandes y un poco más caros que entregan 10 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que yo enchufo el aparatito a la corriente, lo tengo en mi casa, me conecto la manguerita a la nariz, que nosotros le llamamos bigotera, y eso le permite al paciente tener un flujo de oxígeno y una oxigenación continua el tiempo que sea necesario y que lo requiera hasta su recuperación. Estos aparatos se pueden usar tanto en internación para los pacientes que ya están mejorando o que tienen poco requerimiento de oxígeno, en los lugares del hospital donde no tenemos oxígeno. Por ejemplo, en habitaciones o camas extras que hemos puesto donde no hay oxígeno. Y también nos sirven para los pacientes que se tienen que ir de alta con oxígeno a su casa, bueno, de alguna manera poder proveérselo en calidad de préstamo hasta que a través de su obra social consigan el soporte de oxigenoterapia domiciliaria o hasta que lo necesiten. Realmente es una gran necesidad.
La otra necesidad importante es otro aparato, que es un aparato que se llama humidificador y proporcionador de alto flujo. Eso es un aparato intermedio entre el oxígeno y un respirador. ¿Por qué digo intermedio? Un respirador necesita para funcionar oxígeno y aire comprimido. Este aparato necesita solo oxígeno y utiliza el aire del ambiente. ¿Qué, digamos, ventaja tiene para nosotros? Primero que no hay en todo el hospital instalación de aire comprimido, solamente en las áreas que utilizan respiradores. Entonces, el hecho de poder tener un aparato que utilice solo oxígeno nos permite utilizar cánula de alto flujo en las habitaciones, sin llegar a terapia intensiva o como paso de sostén de aquellos pacientes que pueden llegar a requerir luego asistencia respiratoria mecánica o pasar a terapia intensiva. Eso es otra gran necesidad donde nos amplía mucho a nosotros la capacidad de dar respuesta a las necesidades de los pacientes graves. Estamos en este caso hablando de los pacientes graves. ¿Sí? Fundamentalmente, eso quería explicarles porque ellas ahora les van a contar lo que cuestan realmente este tipo de equipos. Son equipos que están usando y comprando en todos los lugares porque nos permite ser más eficientes, ¿sí? Y que no tengamos que decir no hay, no podemos para ningún paciente, que es lo que sinceramente no queremos. Y tenemos los presupuestos de los tres aparatos que la doctora recién nombró. El humidificador sale $5.951. El concentrador de oxígeno, $897. Y el oxímetro de pulso, $1.153. Eso es lo que la doctora se necesitaría, ¿verdad? Sí. Perdón, el oxímetro, que es lo tercero que dijo Mirta, en realidad es lo que ustedes conocen como saturómetro, eso que ponemos en el dedito. Bueno, nosotros estamos hablando de un equipo, digamos, de más alta resolución, es para pacientes internados, es un equipo portátil que se lleva a las habitaciones o que se mantiene también en terapia intensiva de mucho mejor calidad. Para el paciente que está internado. Bueno, lo que queremos hacer llegar es que cada uno colabore con lo que puede. Ya sea, no es necesario que sean los precios que yo les dije de los bonos, sino que cada uno, vamos a poner las alcancías, donde cada uno colabore con lo que puede. Desde ya, muchísimas gracias. Invitamos a las empresas, bueno, invitamos a toda la comunidad, no solamente de Salto, también de las localidades de alrededor, Arroyo Dulce, Inés Hildar, Legal, porque realmente en nuestro hospital, o en el hospital de todos, llegan pacientes de todas las localidades. ¿Las alcancías van a estar colocadas solamente en el hospital o va a haber también? No, el año pasado colocamos en la Anónima, en las farmacias, ¿en dónde más, chica? En distintos negocios, claro. Mercados, papelerías, las transferencias. Después aquellas personas o empresas quien desee hacer una transferencia, yo después les puedo dejar el CBU y el CUE. O si no, comunicarse con cualquiera de nosotras de la cooperadora. Nosotras somos las únicas receptoras del dinero. ¿Cuántos equipos se necesitarían? Nosotros tenemos estos tres, la doctora Díaz. Yo les quería contar que esos tres es lo que tendríamos por ahí necesidad que la cooperadora, digamos, pueda conseguir. El hospital, y si querés, Marita, les comentás vos, también está gestionando la compra. Lo que pasa que necesitamos varios. Entonces, empezamos pidiendo uno, como siempre, pero bueno,
¿Querés explicarles más? ¿Qué son los bonos? ¿Dónde se pueden adquirir? Bueno, hay unos bonos. Nosotros en este momento los tenemos, Cristina Romera, los tengo yo y hay varias chicas de la comisión que los tienen y los están ofreciendo. Ya bastante hemos vendido, ya vamos por el bono 103. Le hemos puesto números y la gente ha colaborado muchísimo. Y para aclarar que tiene el sello del hospital. Sí, tiene el sello del hospital, dice bono contribución y tiene 100, 200, 300, 400 y 500 pesos. La gente colabora con lo que quiere y si quiere poner menos no hay problema. Y se le da el bonito este que hicimos para que tenga como comprobante. Porque después, una vez finalizado, como hicimos el año pasado, que después les voy a decir, le vamos a dar a conocer la recaudación que hubo y en qué se gastó, para que haya una transparencia total. Bien, buenos días. Dos o tres cositas para aclarar de lo que fueron diciendo. El hospital no hay conexión de oxígeno o de aire comprimido, como explicaba bien recién la doctora Rebotaro, en zonas donde nunca pensamos que íbamos a tener este tipo de pacientes. Sí, en el ala 2, donde todos conocen que es el área de maternidad, nunca pensamos que íbamos a tener este tipo de pacientes. ¿Sí? Al igual que el ala 3, que es el lugar donde se conoce como hall de consultorios externos, que ahí tenemos camas y hoy por hoy hay ocupación de camas. Por eso mismo es esta necesidad que surge. El municipio, a través del hospital, hemos armado un expediente en donde vamos a adquirir con recursos afectados uno de cada uno de estos equipos. ¿Sí? Eso ya está en marcha, están haciendo los trámites pertinentes para llevar adelante la compra. Y con relación a los presupuestos que tiene la gente de la cooperadora, son proveedores que en este momento están tienen los equipos disponibles, ¿sí? Porque como decía la doctora, son equipos que lo requiere, están requiriéndolos de todos los hospitales y de todos los centros de salud, sea privado o sea público, ¿sí? También importante es el tema de los medicamentos, ¿no? El tema de los medicamentos, que yo los otros días le comentaba, nosotros estamos teniendo, todos los hospitales en realidad está teniendo un problema importante con respecto a la provisión de medicamento específico para el tratamiento de pacientes que están más que nada con asistencia respiratoria mecánica. Hay muchos medicamentos que están en falta hoy por hoy en laboratorios que no nos están entregando. El Ministerio, a través de la Región Sanitaria, los otros días, el viernes, la doctora Rebotaro presentó, porque las chicas de farmacia demostraron la imposibilidad de llevar adelante esta semana con los medicamentos que teníamos, porque no se consiguen. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de provisión de medicamentos. Y bueno, el Ministerio, a través, les repito, de la Región Sanitaria, nos hizo un auxilio de dos de los medicamentos que se llaman sedoanalgesia. ¿Sí? Pero bueno, forma parte todo del sistema de atención a COVID, de asistencia a COVID, ¿sí? Por eso hay muchos medicamentos que no están disponibles hoy por hoy en la farmacia. Eso queremos aclarar, que cuando la gente va a retirar tratamientos prolongados, hay mucha medicación que no está siendo proveída por los laboratorios. Vamos a instalar el gasivo. El señor intendente nos dio el permiso para colocarlo en la plaza. Después le vamos a anunciar qué día, dos o tres días de la semana, por la mañana, vamos a estar acá en la plaza San Martín. Y con respecto a quienes quieran hacer la transferencia, yo les paso el número de CBU de la cooperadora. Es 0140-302-001-657-200-904-123. El CUIT es 33
707-318-50-9. Los bonos se pueden adquirir a cualquiera de nosotros de la cooperadora. ¿Ustedes quieren dar sus celulares, chicas, que son las que...? Sí, sí. Mi celular es 15-67-79-84. Sí, 15-67-79-84. Pues 15-68-74-92. Que es 15-66-59-16. Bueno, les queríamos, ya que estamos, vamos a comunicar lo que el año pasado se reunió. Hasta luego. Aquellas empresas o particulares como el año pasado que quisieron hacer una donación, por ejemplo, de la compra directa del equipo, les pedimos que se asesoren o que nos consulten tanto a la gente de la cooperadora o a la doctora Rebotaro o al director asociado que es el doctor Darío Torres o el secretario de salud, que, porque saben que hay por ahí en el mercado hay varios. Entonces, para comprar, ya que van a invertir, por favor que sean los que realmente se necesitan, ¿sí? Ante cualquier duda, no duden en consultarnos porque nosotros sabemos qué es lo que se necesita, ¿sí? Gracias. Aparte, aquellas personas que necesiten la constancia, el recibo de su donación, la cooperadora tiene los recibos oficiales. ¿Sí? Mirta, no, querías hacer mención a lo recaudado. Ah, lo recaudado. El año pasado, con toda la gente que colaboró por intermedio de APAS, se recaudó 5.406.900 pesos. Todo eso se gastó y le quedó a la cooperadora 65.178 pesos. Eso con las cosas que se compraron el año pasado. Y este año, con lo poco que tenemos, que no es mucho porque es lo que recaudamos de bonos y de socios, que también no tenemos la rifa, pero sí tenemos socios en la cooperadora, toda aquella gente que quiera colaborar puede hacerse socio. Este año arreglamos sillas de ruedas del hospital, una para adultos, una para adultos, otra para pediatría y otra para persona obesa. Con una ayuda de una donación del Consejo Deliberante, compramos ventiladores. Se compraron las sillas. Después se compraron ventiladores, colchones, se hizo el piso donde está el tomógrafo, una alfombra, se compró agitador de hemoterapia y se compraron también caloventores. Y se hizo una estantería. Se compraron 15 colchones, 20 almohadas y ahora compramos una impresora para el ala 2 y un calaventor para la guardia. Eso se hizo este año.